Déu-n'hi-do. Uh, ara us diria allò que això no ho proveu a casa. Uh, si us agrada la pizza, doncs aquí a Olots diuen que hi ha uh, la millor pizzeria de tot Catalunya. Així ho diu una revista anglesa. Avui volem parlar amb en Luigi, en Luis Miguel Ramírez. Què tal, com estàs? Hola, muy buenas. De la pizzeria de Luigi. Uh, escolta, has trigat molt de temps a agafar aquesta destresa amb la... Bueno, hay, hay que entrenar duro, sin duda, y con muchos dolores de muñeca. Eh, uno no nace sabiendo, pero es, es cuestión de entrenar, entrenar, entrenar. Hem de dir que aquesta massa que heu vist no és una massa real de pizza, ah, sinó que és una per practicar, eh? és no, de silicona. De te la comas, una indigestión. És de látex, és la que utilizamos para poder entrenar. En los campeonatos sí que se suelen hacer con masas de verdad, uh -huh. Però esta pero es de entreno. Avui ets aquí perquè has guanyat aquest Premi a la millor pizza de Catalunya, però abans de començar l'entrevista em comentaves que aquest no és pas el primer Premi, sinó que n'has rebut al llarg del temps uns quants. Eh? Explica'ns una mica la teva trajectòria. Sí, mi primer campeonato fue en el, en el 99 en Emporia Brava y simplemente me hicieron una invitación para conocer lo que era el primer campeonato de, de España Y yo sin tener conocimiento de que existían todas estas palafernarias, ¿no? De hacer pizza acrobática o velocidad o, o pizza calidad. Y yo simplemente me presenté. Que recuerdo que incluso yo ni en aquella época sabía estirar ni a mano, yo estiraba tiraba a rodillo, como me habían enseñado todavía. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento del mundo de la pizza basado a lo que yo había aprendido. Y me presenté al campeonato de, de velocidad. Incluso aquel año quedé tercero sin haber sabido estirar nunca. Simplemente observé cómo lo hacían y, ostras, quedé el tercero ya en aquella época. A partir de ahí, yo conocí lo que fue la escuela de, de picheros que había en Gandía y, joroba, ahí abrió un mundo para mí espectacular y dije, esta es mi pasión. Y a partir de ahí, pues fue cuando di el salto. Me formé como, como pichayuelo auténtico, certificado en la Escuela de Gandía, y a partir de ahí empecé a conocer lo que son campeonatos. Y estuve durante una década pues, eh, compitiendo en, en, en grandes campeonatos, como el Campeonato de España, como el Campeonato Europeo, el del mundo, el internacional. Y bueno, en mi trayectoria pues, está llena de, de premios, ¿no? Como campeón de España, subcampeón de Europa en todas las categorías. Eh, quedamos terceros representando a España en el Campeonato del Mundo en 2004 ha corrido unos cuantos años. Incluso internacional en velocidad. Pero como te decía, este premio para mí es mucho mejor porque en los campeonatos en los que nos presentamos nosotros competimos entre nosotros ¿no? y, y depende un poco de los participantes si hay nivel o no hay nivel. Si somos 10, pues mira, solo competimos entre 10. En el campeonato del mundo, obviamente, hay como 500 participantes, ya hay un gran nivel porque es el campeonato del mundo. Pero para nosotros nos llega de orgullo este premio porque es a nivel genérico, es esa la pizzería, no hace la pizza sino a la pizzería, ¿no? Hacen una valoración de reseñas, hacen una valoración de clientes, incluso pues mandan un, un cliente infiltrado para realmente poder probar este, este producto. Yo no me lo invento, es, es, es esa misma información nos las manda Luzlife, Life, que es la que nos, nos da el la información ¿no? de que hemos sido nominados y, y para nosotros es un orgullo porque es el conjunto de todo el servicio la simpatía las reseñas aunque siempre tenemos días malos no pero bueno ese día pues, nos, cogieron, no nos, cogieron todo, ¿eh? de, nos cogieron de buena Per tant és el segon any que sí. aquesta revista, una revista que, ho dèiem, eh, que és una revista anglesa, és una revista que doncs que consumeixen eh la gent del seu país. Abans em deies una tirada de 94.000 exemplars. Sí, sí, sí. La gent quan diu, "Eh, volem anar cap allà a veure quins són els bons llocs on on anar a menjar." Eh? Exactament. Este és es realment el, el propòsit d'aquesta revista, no? Promocionar lo que és el turisme anglès aquí en Europa. Y bueno, pues hacen una serie de rankings, es una revista enfocada al turismo, a, a hoteles, a restaurantes, a, a bares de copas y bueno, eh, en, en lo que es el gremio de lo que es hostelería, pues mira, somos una de las eh, mejores pizzerías Cataluña Norte, así nos lo especifican ellos, como una de las mejores pizzerías Cataluña Norte del 2024. El año pasado ya no lo dieron y este año hemos repetido, ya nos han dado la información y en mayo pues sale la, la publicación de la revista, 94.000 ejemplares. Eh, lo que es impreso y luego pues toda la parte digital y bueno pues este momento pues salimos ahí en, en la agenda de, de una de las mejores pizzerías de Cataluña que para la Garrocha es todo pues un éxito no y, 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 y... El orgullo uh, Luis o Luigi qué te estimas más que te digue. bueno eh, mi nombre realmente es Luis no o Luis Miguel dependiendo de dónde vengo unos me llaman Luigi otros Luis me otro Luis Miguel mi madre cuando siempre estaba enfadada me decía Luis Miguel porque como que es más, más largo ¿no? y parece que entonces, eh, eh, lo de Luigi no es que sea italiano, mi, o sea, seguro que algún antepasado debo tener italiano, mi familia es mancheca, quizás de ahí eh, eh, mi amor por el queso, quizás, ¿no? Pero algún antepasado debía tener italiano por la pasión en la que tengo todo lo que es la gastronomía italiana. Pero Luigi fue un apodo que me pusieron mis compañeros cuando subía cada vez al podium, sobre todo me recuerdo el Campeonato de Europa, ¿no? que me llegó un momento que me daba esa vergüenza, porque, ostras, Luigi, eh, subcampeón en la categoría de calidad, y subía, conforme bajaba otra vez, Luis em, Miguel Ramírez Fuentes, eh, subcampeón en la categoría, y, y qué vergüenza, y, y subí cuatro veces seguidas en todas las categorías como subcampeón, y mis compañeros empezaron a vitorear, Luigi, Luigi, por hacer chinchar un poco a los italianos, y desde entonces se me ha quedado... el apodo de Luigi. Por eso yo lo escribo con dos Gs, porque es un apodo. Algúnita vio me dice, "Ostras, pero Luigi está mal escrito, es que es un apodo, no es mi nombre." Entonces, pues así también me diferencio un poco de los demás. Escolta, donat ve la passió per la per la cuina italiana o per les pizzas en concret. Pues mira, yo haciendo el servicio militar combinaba lo que era el servicio militar con 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 aprender a hacer de pizzero. Mi mi familia pues, tenía una serie de pizzerías y bueno, empecé a aprender el oficio Pero, como todos, desde cero, empecé a repartir pizzas, eh, eh, aprendía en una pizzería de uno, eh, eran cinco pizzerías por aquel entonces, y entonces fui aprendiendo de cada pichero, cada día, de un pichero diferente, fui haciendo mi propio librillo de, de, de maestro, y joroba, dije, si esto es lo que me gusta, ¿no? Yo, fíjate que yo estudié electrónica, y además tú que tiene que ver la electrónica con la pizza. Pero donde realmente saltó el boom fue cuando descubrí la Escuela de Picheros Italiana en Gandía, ahí descubrí un mundo y parece ser que se me da bien en la cocina porque es, yo siempre veo una receta y lo que hago es ¡pum! la regenero, la, la pero siempre dándole mi toque y fusionando incluso cualquier, yo qué sé, un plato de galtas y te lo fusiono en una pizza, o sea no sé, es, es, es un don que tengo pero sobre todo con cariño y amor todo lo que hago, es que... Ahora te andaba a preguntar quién es el secreto, eh, porque es claro que Aquest premi te l'han donat, ara ho deies, per tot, eh? Per el tracte amb el públic, les ressenyes, el local, però també, és clar per la pizza. Què fa que les teves pizzas siguin diferents i siguin tan premiades? La gent pensa que és un mito, lo del cariño i amor, però t'asseguro que no. Si tú estás de mala leche, haces las cosas de cualquier forma y el resultado final no puede ser óptimo. Pero sobre todo la enseñanza, quieras o no, el tener conocimiento. Yo recuerdo que cuando fui a la escuela de pincheros, estuvimos una semana hablando de las harinas. Entonces dices ostras, a mí me habían enseñado a que había que mezclar la harina con la sal, el agua, pero no sabías por qué y qué orden. Eh, el, eso de que el orden no altera el resultado del factor, o sea, aquí en el mundo de la pizza te, te puedo asegurar que es totalmente diferente. Si echas la sal al final, tiene sus resultado, Si la echas antes, tiene otro resultado. El que utilices un tipo de aceite de girasol. Eh... Entonces, nos hemos ganado la fama por tener una masa ligera, digestiva, esponjosa y crujiente. Nuestro eslogan es la masa de la que tom parla. Este eslogan la ha creado el propio cliente. Porque cuando se acercan por la zona de la pizzería, ostras, no hay, tiene masa. Acá esta masa es que es fantástica. Y todo. nadie habla del queso. Del... O sea, la la pizza les ha gustado, pero la coletilla, quina massa, la és la massa de la que tothom parla. Per lo tanto jo digo que primer ha que tenir conocimiento i segundo amor i cariño. I també els ingredients perquè no sé, no són sé vas a comprar, però tenint la Plaça Mercat tan a prop, segurament per allà també hi passes, sí. no? Nosotros lo que intentamos, porque jo venia un poco de con la ideologia de la costa, no? I jo al principio, quan llegué aquí en el 2018 eh, a Olot Yo venía con mis proveedores, yo decía, no, no, yo tengo mis proveedores de toda la vida, y esta cultura y estas enseñanzas me la ha me 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 inculcado Orod, ¿no? Y, y ahora, a fichado hoy, yo lo que fusiono es el producto local con el producto italiano, ¿no? Y hago mi propia receta y mis propias creaciones. Eh, de la Plaza del Mercado tenemos dos o tres productos que incluso tenemos hasta el nombre de, de, de sí, la, pizza, dicho, la pizza. ¿eh? Sí, 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 sí. Empezamos con, con, con la pizza de Vilarrasa, eh, tenemos la pizza de Más Quintana. He hecho alguna, alguna prueba con, con Pulpo también de, de, de la pechatería con del Pol, que es cliente nuestro mi amigo. y muy amigo. Incluso en mi cabeza llegó a surgir la idea de que incluso hacer solo un apartado de pizzas de la Plaza del Mercado hacer hasta una pizza de chuches, o sea, digo, bueno, ¿cómo hago para tener un ingrediente de cada uno de los puestos? Pero digo, ostras, y se me enfadará este y se me enfadará el otro. <laughs> Hubo un momento que tuve que quitar hasta el nombre de alguna pizza para que no se me enfadaran, pero ostras, yo quiero intentar tener a todo el mundo contento, pero sí, me fascina fusionar el, el producto local con, con el producto italiano y resultados es óptimos, es, es, es la hostia, como digo yo. Com t'inspires? Perquè és clar, jo per exemple que la, la cuina que jo faig és molt de cada dia. Eh, com ho fas per fer experiments i dir això amb això, que igual d'entrada podries dir això no, no lligarà, però finalment sí. Aquí de veritat que jo a vegades me sorprendo de mi mateix, no? I jo crec que tengo un don innato que a vegades no me fa falta ni 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 hacer la pizza para dar a la primera. Mi mujer me dice muchas veces, ostras, eh, una pizza que podrías hacer con esto. Y en cuestión de segundos me ve que estoy yendo a la cámara y le estoy haciendo la pizza con los ingredientes que me ha dicho, fusionando, pero a la primera los ingredientes. Y dice, ¿Pero, pero ¿cómo puede ser que aciertes a la primera? No sé, lo veo en mi cabeza. Es como, ¿sabes? El matemático que calcula mentalmente o estas películas que vemos que si de House, que si el otro y se ve todo no sé tengo ese don que casi siempre acierto casi siempre acierto a la primera y es que no sé es algo, algo innato pero a mí me gusta fusionar mucho siempre dulce con salado y un toque crujiente y esa es mm, mi estrategia El a tu la hora de hacer. Sí, sí, sí 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 y me funciona quizás además de la masa la gente queda sorprendida con nuestra carta por eso por la originalidad y dice ostras, pero cómo por crema de castañas con una butifarra y encima ara més que nunca, perquè és una butifarra de Candorca i estres, ostras, pues és productor d'aquí, de, de, de la Garrocha i està tremenda esa butifarra, la crema en castanyes, i parmesà, un roció de Múdena, i piñones i huevos de codorniz, i si pertiu tu estàs loco? Sí, però està, però tremenda, és està pizza. Pizzas para atrevidos, para los que quieren disfrutar. Eh, um, Luis, uh, com és es que vas venir a Olot? El 2018 dius, eh, que vas uh, vas venir aquí? Sí, 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 sí. Bueno, mi historia Es, 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 es muy viajera, ¿no? Porque ahora sí. que dices de los premios, has ido uh, ¿no? sí, más sí, sí. el hecho de... Mira, Realmente, mi mayor parte de la vida, eh, yo era socio y cofundador de una cadena de pizzerías de servicio de domicilio. Teníamos 22 establecimientos, pero por, por, por cosas de la vida, pues yo caí enfermo, que poca gente lo sabe, pero yo caí enfermo y me separé y a mí me lo quitaron todo. Yo me quedé en la calle, pero tirado. Y, y conocí a mi esposa y ella me, me, bueno, me pongo, pero es la verdad, ¿no? Me ayudó a salir adelante, incluso me puse a hacer del lector de, de contadores de gas para desconectar por completo. Pero dije, no, esto no es lo mío, esto es una depresión ir solo por la calle mirando contadores y se pone uno triste. Y me dieron la gran oportunidad de, de, de volver a retomar las pizzas en el restaurante llevan de Plata daru la gente me conocía y dice, ostras, si este tío es el pichero de Carpi Pizza. Dice, pero ¿cómo puede ser que el de Carpi Pizza esté aquí, no? En, 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 buscando trabajo. Y me dieron una oportunidad tremenda en el Yeván. Hicimos una reconstrucción de, de lo que es la pizza en el Yeván, que estaba un poco abandonado. Y claro, el cartel allí pone Pizzería Yeván. Y dice, ostras, si aquí no se están haciendo buenas pizzas. Los hermanos Caballero me dijeron, Luigi, lo que tú me digas, vamos a hacer. Hicimos una inversión de horno, se gastó... Los hermanos Caballero 30.000 euros en hacer una, una inversión de hornos, pusimos mármoles, pasamos de la pizza en bandeja a hacer la pizza artesana a mano, hecha a mano, sin rodillos, o sea, una pizza de calidad. Y estuve tres años allí haciendo un proyecto muy grande. Y vi un anuncio una vez que necesitaban un gerente en pizzería Torino de aquí de Loto. Dije bueno, vamos a echar un currículum. Y hice la entrevista al propietario de aquella época, pues si le gustaba todo mi trayectoria. Y estuvimos un año llevando la gestión desde Playa Daro, de haciendo de pichero y llevaba la, que es la contabilidad y la gestión financiera y formando el personal y, y contratando personal. Hasta que dije, ya, esto es una locura, Uf, tantos kilómetros recorrer. Venga, me pongo la venda, me voy de la Costa Brava y me vengo a la Garrocha, contentísimo, y empecé a trabajar como gerente en la pichería Torino. Al cabo de, del año nos dimos cuenta de que... Bueno, Pizzeria Torino estaba estancada por una serie de conocimientos. Pizzeria Torino es, yo creo que es la pizzería más antigua de todo lot, y luego sigue, sigue Dolce Vita, pero es una pizzería que lleva casi 30 años en la población. Y entonces la gente está acostumbrada, es que la Torino, es que la Torino, hacían antes, y digo, hay que romper con todo esto. Si esto es un restaurante italiano, hay que romper por completo. Y de ahí que al final hicimos una oferta, nos quedamos en el establecimiento mi esposa y yo, y la reconvertimos en Trattoria da Luigi. Por eso digo que es una historia muy larga, dura y, y, y bueno arriesgada al venirnos a la Garrocha. Pero te puedo asegurar que estamos contentísimos. Somos propietarios de la Toría de Alvilly y después de cinco años tenemos un, un hijo fantástico de cuatro años que ha nacido aquí en la Garrocha y pff, olotino, 100%, come embutido, come pizza y estamos contentísimos de, de, de haber tomado esta decisión de quedarnos aquí y bueno, me siento ahora como un hijo adoptivo de aquí de Olot. De fet, els usuaris que venen a la pizzeria t'ho diuen, eh? que els agrada molt la pizza i alguns també deixen ressenyes. Sí. Però això és una cosa important, que això beneficia molt els establiments quan anem a, a llocs que ens agrada, com ens tracten, com mengem. És important que deixem ressenyes perquè després tot això doncs, eh, juga al vostre favor. Eh? Es que la gente no, no piensa, la, por ejemplo, este premio que nos han dado es gracias a las reseñas, porque si no, ¿cómo van a hacer un estudio, ¿quién son las pizzerías destacadas de, de, de Cataluña? ¿no? Y lo primero que buscan es en Google. Y si salen los primeros resultados, pues esto es beneficioso. Entonces la gente de Lot es muy agradecida, pero a la cara. Y te lo dicen, ostras, no, que una pizza es que tan no sagrada, es que oh, la me donar, es que eso oh, es un orgasmo gastronómico venir aquí a, a la teva pizzería. Yo estoy encantado, porque mira, se aterrizan los pelos y, y, y orgulloso de ver esa misma cara que repite. Pero luego está la otra parte, que es la reseña, ¿no? Esa es la que nos hace abrir al mercado. Yo estoy contentísimo que el, el Dolot siga viniendo, pero también somos muchos en el pueblo. Entonces, la gente de fuera se hace llegar por las reseñas. Yo te voy a poner un ejemplo. La gente solo nos utiliza para poner reseñas malas. Ostras. Eres cliente habitual, nos pides 20 veces en un mes y cuando te fallamos, porque te hemos tardado un poquito de más, ostras, nos pones en la reseña negativa. Y todas las otras veces, no las podido. Te voy a poner un ejemplo. Llegas a casa y, 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 y tu amor te hace el plato de, el plato preferido y dices, ostras, hoy no está tan bueno como siempre, ¿no? ¿Qué haces? ¿Le pides el divorcio? <laughs> no. no, ¿verdad? Y dices, ostras, cariño, me lo he comido, pero no está tan bueno como otras veces. Entonces, esa crítica te sigue, ostras, ¿y que lo que he hecho? Pues he dicho, ah, ya sé lo que ha sido. No he utilizado el mismo arroz que siempre está con la paella o el aceite lo he cambiado. Entonces, entonces, eso es una crítica constructiva, ¿no? Pero no le pides el divorcio y me lo he comido todo. O sea, una persona que se lo come todo te pone una reseña mala. Pero, cabrito, si ¿sí te la has comido, y dices, ostras, pero no es lo mismo. Y dice ¿por qué en un restaurante pagas? Ah, que la comida que hi en la nevera tu no la pagas? És gratis. És lo mismo. Per tant, quan estiguem contents, quan ens hagi gipat claro. el servei, important fer aquestes ressenyes. Clara, eh? perquè és molt important, porque eso no hoy per no està a la red, no existe. Uh -huh. Les les costumbres, les noves tecnologies no han hecho canviar, evolucionar, para lo bueno i para lo malo. No, i més quan, quan ets algú que ve de fora, que va de visita ve de, ve de visita aquí a Olot, tens doncs molt sovint mires a veure on te podem anar a dinar. Y, y miremos las reseñas, eso es cierto. Mira, te voy a poner solo el ejemplo de, del verano. Aunque aquí en Olot se apoya mucho el, el comercio local, compra aquí, no te vayas fuera, pero en verano se va todo el mundo fuera. Y todo el mundo tiene un apartamento en Playa Aro. ¿Quién nos viene a comer en verano? La gente de Barcelona. Y nos lo dicen. Ostras, hemos venido a la aventura, buscamos en internet, buscamos en Google y hemos venido por las reseñas que hemos leído. Y oye, estamos contentísimos porque hemos acertado. Y te ponen una reseña. Doncs, eh, Luís, esperem que la gent que ens està veient i que ve a la teva pizzeria que posi aquesta ressenya. Eh, espero que ens tornem a veure per el proper premi que Tant guanyis, estic. que estic segura que en guanyaràs més. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Doncs tanquem la finestra d'aquest dimecres. Demà hi tornem. Gràcies. Adéu-siau.